poco el proceso es conseguir un brazo articulado, pero que toda la estructura del brazo más la rótula esté integrada en una sola pieza. ¿Vale? En esta parte de aquí está el muelle, aquí hay el fleje que lo estira con la leva y por la parte de abajo pasan el cable eléctrico. En un flexo y en este caso en el polo lo que ha cambiado desde mi punto de vista es la forma de construirlo. La fuente de luz, los LEDs permiten hacer todo mucho más pequeño. Los cables eléctricos también son más pequeños, con lo cual puedes reducir todas las dimensiones. Puedes interlocutar con alguien que tengas delante o lo que sea y el tamaño de la pantalla, pues no tienes aquellas pantallas más grandes que siempre eran un tanto molestas. Me interesaba que el interruptor fuera un interruptor mecánico, como recordando las antiguas lámparas Nascalor y las de Luxo, que tenían un interruptor pues así, ¿no? Que dabas que se tuviera este recuerdo de esas lámparas pues más antiguas. Y después el LED también te proporciona esta dimensión, puedes tocar la pantalla, no necesitas ninguna palanquita para no quemarte y lo puedes dirigir en todas las hacia todos los sitios. En definitiva es un flexo que la intención lógicamente es hacer una lámpara que funcione como lámpara de trabajo, pero que a la vez tenga unos toques emotivos y de pieza singular.